Hi guys. Hi, welcome back a new class again. University College and me welcome you a new lesson in English. Lesson number 4. Let's continue to learn more, my student. Guys, before to start our lesson, listen this song. Good morning, dear teacher. Good morning, how are you? I'm very glad to see you and say hello to you. Tururu, 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 tururu. Good morning, dear teacher. Good morning, how are you? I'm very glad to see you and say hello to you. Tururu. Well, now, students, we talk about future tense. El futuro. El tiempo futuro usando will. ¿Qué es will? Se emplea para hablar del futuro. Y siempre se utiliza generalmente para hablar de decisiones generalmente espontáneas, pero que siempre van a realizarse en el futuro. Very good. This is about will. Excellent. Let's continue a little definition. Vamos a continuar con una ligera definición. Como les había comentado, siempre vamos a emplear will para tiempo futuro. Y generalmente se usa para decisiones sumamente espontáneas o prácticas. Solamente es usado en tiempo futuro. O también se puede usar, nos menciona, con promesas y ofrecimientos. Como por ejemplo, I always love you. I always love you. Yo siempre te voy a amar. Se emplean para hablar sobre voluntades o deseos. Y para hacer predicciones podemos también usar will. I will meet you at 6 p.m. Yo me reuniré contigo a las 6 en punto. Next example, siguiente ejemplo. I think it will rain this afternoon. Yo creo que lloverá esta tarde. Podemos ver que hay cosas en las cuales que se emplean predicciones, como el ver si va a llover esta tarde. Now, we recognize other example. Vamos a reconocer otros ejemplos. We will talk about it later. Do not take life too seriously. You will never get out of it alive. Siempre esta definición va a ser empleada en tiempo futuro. Aquí también podemos observar que en este caso, solo todo es afirmativo, pero también tiene su negatividad. En este caso, vamos a usar will plus verb equal the future affirmative. Vemos el auxiliar, ¿no? En este caso, podemos ver el verbo y el tiempo en el cual se va a dar. Obviamente que todo es futuro de forma afirmativa. Usamos won't, como te lo mencioné, de forma negativa, que es will not, que es lo mismo que usar won't. ¿Sí? Es lo mismo. Will not o won't es lo mismo que negarse en inglés. Más el verbo es el tiempo futuro en negativo.
Para hacer preguntas, vamos a usar will más el sujeto, el verbo, puede ser play, ¿no? Will she play? ¿Ella jugará? De esa manera encontramos cómo poder hacer nuestros ejemplos. Vamos a completar algunos de estos ejemplos que logramos ver. Aquí estamos negando. Recuerda, tres formas: afirmativo, negativo e interrogativo. Vamos a ver más ejemplos. Examples. I will buy a new car. Yo, sujeto, will, auxiliary, buy, el verbo, a new car, el complemento. ¿Sí? Vamos a hacerlo nuevamente. She, sujeto, subject, will, auxiliary, have, the verb, vacation, complement. Sigamos. En este caso vamos a reconocer la forma negativa. Decía, you, sujeto, won't, auxiliary, will not, sleep, verb, late, complement. Vamos a ver otro ejemplo con pregunta. Will you run in the park? Will, auxiliary. You, subject. Run, the verb. In the park, complement. Respuesta afirmativa o respuesta negativa. Yes, I will. No, I won't. Podemos ver. En este caso, I will buy a new car. Muy bien. Vamos a unir. I will buy a new car. What picture do you think is the correct? Yes, this is the correct picture. My friend will have a party. Mis amigos tendrán una fiesta. Very good. She will have a vacation. Ella tendrá vacación. You won't sleep late. Tú no dormirás tarde. Very good. Will you run in the park? ¿Correrás tú en el parque? Yes, I will. Or no, I won't. Very good, student. Thank you for your attention. Goodbye. See you the other class. Bye-bye.